Sí, desde la dirección de gabinetes técnicos interdisciplinarios, hay dos ejes que encuadran la tarea de los profesionales en las escuelas. Uno es el eje de prevención de situaciones de complejidad y el otro es generar climas escolares saludables. Dentro de ese marco, se ha elegido el eje de la prevención de la violencia para trabajarlo a lo largo de todo este año. Ha empezado por los talleres dirigidos a estudiantes que han realizado los profesionales de gabinete. Tenemos 260 profesionales en toda la provincia. La verdad que los equipos de gabinete están trabajando constantemente, acompañando la tarea de tanto directiva como docente y también acompañando a las familias. Bien, los talleres ya han comenzado porque forman parte de un dispositivo que la dirección ha elaborado como parte de esta nueva gestión, que incluye el trabajo con todos los gabinetistas y los gabinetistas a su vez seleccionando un circuito de escuelas con mayor vulnerabilidad en donde se ha comenzado a desarrollar este tipo de talleres dirigidos a los alumnos. El dispositivo también incluye la elaboración de un documento con este tema que tiene un agregado de estrategias áulicas dirigidas a los docentes. Entonces ya va a ser un material que queda a disposición de las instituciones educativas para ser trabajado a lo largo del año. ¿Otra temática, otra problemática podemos encontrar en las escuelas que no sea también el bullying? Y hay mucha diversidad de situaciones de complejidad en las instituciones educativas que tiene que ver con situaciones vinculadas a las conductas de los alumnos, a situaciones que tienen que ver con el clima institucional, como recién explicaba el director. Y bueno, todo eso se va a trabajar siempre teniendo como eje la prevención, es decir, centrar un poco la tarea en los aspectos que tienen que ver con la salud de las personas y potenciar esos factores protectores que hacen justamente a un beneficio en el clima institucional.